Hola, ¿qué tal, muchachos? Acá Conker hablando en un nuevo video de Warpath. Un video, la verdad, que estoy bien feliz. ¿Por qué? Porque alcanzamos las 700 personas en este pinche canal de guerra, diversión y violencia intrafamiliar. Ah, tira, no. Pero alcanzamos 700 personas. O sea, juepucha, ya podemos hacer un ejército y destruir Alemania. Si están de acuerdo, pónganlo en los comentarios si van a destruir a Alemania conmigo y a matar a toda esa gente. Mentira, no, no, no. Paz, paz. Era mentira, ¿no? Eso ahora lo va a tomar como verdad de pronto YouTube. Bueno, en este video, bueno, antes de ya comenzar con el video, les quería decir que muchas gracias, lo que les dije, muchas gracias por el apoyo, por los comentarios, etcétera, etcétera. Y que en los 1000, cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, va a haber algo especial, muy seguramente épico. Entonces, ya ahora sí, centrándonos en el video de hoy, es básicamente es buscar los bunkers por, digamos que es cómo matar o farmear bunkers. Hoy entré en la tarde a jugar un poco, la verdad, entré un ratico y también dije, bueno, ¿qué tema puedo sacar para el próximo video? Y precisamente vi a alguien destruyendo bunkers y dije, bueno, vamos a sacar cómo destruir bunkers, slash farmear, slash destruir, slash ser un crack contra los bunkers. Entonces, pero vamos a quedarnos con farmear esos bunkers, matar los bunkers. El primer paso es encontrar el búnker, ¿sí? Entonces, para eso uno tiene que irse un poquito más lejos, así, miren. Y cuando. Ah, bueno, ahí le puse mal. Ustedes quitan la distancia a tal punto de que estén así. Estos símbolos, de hecho, yo ya tengo para planear para planear ahorita el video. Estos símbolos significan bunkers. Miren que acá hay otro. Entonces, ya saben que estos símbolos significan bunkers. Entonces, miren que acá hay otro búnker, acá hay otro búnker. Y pues el número que sale abajo es el nivel del búnker. Yo actualmente con mis tropas puedo destruir hasta nivel 7. Creo que los niveles 8 me destruyen a mí. Esto solo, ¿no? Aquí no vamos a hacer solo. Entonces lo que vamos a hacer es venirme a donde yo estoy, que miren que yo ya lo tengo. Y ese sería el primer paso, cómo conseguir los búnkeres. Lo segundo que hay que tener en cuenta es la posición de conveniencia. Pero antes de esa posición de conveniencia, yo sé que si ustedes tienen un tanque súper pesado, obviamente van a hacer que ataque primero y con eso recibir todo el agro, cosa que está bien. Pero para la gente mortal como nosotros, que no tenemos un buen tanque súper pesado, acaba la explicación. Para eso tenemos que tener en cuenta qué tropas suelen salir en un búnker. Y eso es muy sencillo. Lo que suele salir en un búnker son tres waves o tres olas de enemigos. Casi siempre es así, ¿sí o no? Y el tema es que la primera ola tiene todo, tienen tres tropas, o digamos que tres ejércitos de infantería y uno con un tanque mediano. Es el más fácil, uno lo destruye fácil, etc. Después está la segunda wave, que ya sería artillería, infantería y sale un tanque pesado. Si no estoy mal, salen dos de artillerías, dos de infantería y un tanque pesado. Ahí ya se complica la cosa. Pero lo que sí se complica es en la tercera wave y última wave, que es cuando sale el tanque. Salen artilleros, niveles altos, obviamente, y salen tres artilleros. Ay, le pegué durísimo al computador. No lo vieron, pero le pegué durísimo. Tres artilleras y salen tres súper pesados. ¿Sí o no? Entonces, teniendo eso en cuenta, toca ubicar pues nuestras tropas. El primer lugar, lo que voy a hacer es, obviamente, esto es de libro, poner pues el búnker de primera unidad. El búnker yo no lo tengo subido a una alta unidad. De hecho, el búnker pienso reemplazarlo por alguna otra unidad en un futuro, porque la verdad no me resiste casi nada, etcétera. Entonces no me sirve. Lo segundo es, ya saben, ubicar lo más lejos posible, pero que sea pues en un punto medio, ¿sí? No me puedo desplazar a esa ubicación. Que sea un punto medio que pueda llegar. Ustedes saben que las tropas de infantería, de artillería, como lo es esta de los mártires y esta de los mártires también, pero los lanzacohetes tienen muy buen alcance. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner las que resisten acá más cerca, obviamente, porque siempre se targetea primero al que esté más cerca. Y después, pues más lejos a la artillería, cosa que pueda alcanzar todo. Una vez ya estemos, vamos a arrancar porque ya siento que estoy hablando mucho. Entonces vamos a arrancar. Lo primero que tienen que hacer es, obviamente, con la unidad que quieren tanquear, simplemente la seleccionan. Miren que yo nada más estoy seleccionando al búnker y le doy a atacar.
Una vez yo le voy a atacar, todas las unidades van a comenzar a atacar. Después le doy seleccionar a todos, porque ahí ya necesito escombros. Entonces voy primero acá, le comienzo a pegar. Ya saben que esta es la principal regla. Apenas salgan las unidades, ustedes tienen que bombardear esas las unidades. Ya una vez estén destruidas, como es este caso, ahí sí ya otra vez volvemos a destruir el búnker. Miren que mi búnker ya está en la porquería. Por eso yo les digo que me toca mejorarlo, me toca hacer algo. Vamos a la segunda wave. En este caso, como el búnker está tanqueando, lo que hago es, como pudieron ver, pegarle a las artilleras primero. ¿Por qué a las artilleras primero? Bueno, aquí sí me. Esto tiene que ir un poquito más atrás y acá. ¿Por qué a las artilleras primero? Pues porque está tanqueando el búnker y ustedes recuerdan que la artillería es el principal counter del búnker. Entonces necesito destruirlas primero para que me aguante un poco más el búnker. Y ahora sale la última wave, la de los tres tanques pesados y la artillería. Lo que vamos a hacer es primero, vamos a pegarle a la artillería. No, miren, aquí por ejemplo la dice Remal. Acá vamos a tratar de defender como sea costa. Miren que esto les están pegando a mí. Perfecto. Y después le damos al daño, 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 daño. Y acá le damos ya a lo demás. Bueno, ahí fue un poco loco. La verdad es que la ubicación está un poco rara. Si les soy sincero. La ubicación está un pinche poco rara. Pero salió re bien. Ya acá acabamos de destruir. Ay. El búnker, damas y caballeros. Yo sé que eso fue full frenético. Por eso yo quería explicarlo un poquito más. Pero lo que pasó, en resumidas cuentas, ya se los voy a decir. Es sencillo. Mientras voy a poner a construir acá porque pienso hacer otro ataque en este video bien chévere. Listo, entonces cogemos el botiquín. Este es el segundo paso que si ustedes están farmeando, si estamos farmeando, no sé por qué se me viene la palabra flamear, ustedes tienen que coger los botiquines que siempre dan ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es mientras voy a buscar, como les enseñé, otro búnker, acá miren, otro búnker 7, y mientras les explico lo que pasó a grandes rasgos. Y es básicamente lo que les explicaba. Bueno, ahí me moví un poquito. Les iba a decir también que se escuchan a un vecino de fondo, es que está probando los parlantes y pues lo pone a todo volumen. Pero bueno, lo que pasó fue, teniendo en cuenta que va a salir artillería, en la primera web ya les dije infantería medianos, en la segunda web sale infantería, tanques pesados y artillería, y en la tercera sale artillerías, tres tanques súper pesados y un tanque pesado, ¿sí o no? Entonces, teniendo en cuenta en eso, esto. Digamos que pasaron unas cosas ahí que digamos que son entre comillas matemáticas básicas. Y vieron que me estaban atacando a los lanzacohetes. Y eso es pura física y puro instinto. Que si les están atacando a las unidades que hacen más daño, pues la idea es atacar obviamente a su unidad que está mal posicionada. Por ejemplo, ahí la hice mal por ese caso. La idea es que ustedes estén. Aquí, por ejemplo, está el tanque. La artillería tiene que estar como a 2 cuadros más o menos del búnker. Si vieron que en la anterior, por la posición que había una montaña ahí toda rara, no lo pude cuadrar bien. Esta, más que todo, esta no se puede poner acá. Voy a ponerla acá. Y más o menos aquí iría el búnker, ¿sí o no? Entonces voy a traerlo acá. ¿Y por qué no me deja seleccionarlo? Acá, listo. Entonces, básicamente eso es lo que pasó. Siempre ya saben que enfocamos primero a las unidades que salen. Si se acuerdan que al final salieron como tres, digamos que artillerías grandes, artillerías, sí, artillerías, perdón por confundirme tanto, pero salen artillerías, o sea, su full daño. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Destruir primero el daño, siempre ha sido así. Y eso en cualquier juego, yo que juego League of Legends, es lo mismo. Ustedes van primero a atacar a la unidad que tenga más daño y que les represente mayor daño a su ejército. Porque yo, por ejemplo, estoy tanqueando con el búnker y veo que me salen artillerías. Las artillerías me van a enfocar al búnker y me lo van a explotar en 2 segundos. Entonces yo necesito destruir primero, hacer focus en la artillería. Entonces voy a hacerlo otra vez. Voy a hacerlo otra vez rápidamente para que el video no se haga tan largo. Y después, pues vemos más o menos lo que pasó. Entonces, el primer paso, ya saben, cuadrar las unidades. Aquí yo creo que están mejor cuadradas. Siempre van a salir por 3 lados. Eso tampoco se los dije. O sea, pues, seguramente aquí va a salir uno. Seguramente acá va a salir otra. Y seguramente va a salir a otra. Casi siempre salen por 3 lados. Entonces, tienen que dejar ese espacio a los 3 lados.
¿Sí o no? Por ejemplo, ahí, si yo pongo esto acá, miren. Miren lo que va a pasar. Si yo pongo este tanque mediano, bueno, no, más bien vamos a mover el búnker. ¿Por qué no me deja moverlo? De verdad que ahí me estoy tilteando un poco. Y esto lo pongo acá. Miren lo que va a pasar. Todas las tropas me van a salir por este lado. Todas las tropas me van a salir por este lado. Cosa que es súper bien porque pues estoy defendiendo. Esto lo voy a meter un poquito más adentrico. Y ya. Listo. Entonces vamos a comenzar a atacar de una vez para que no se nos haga tan largo el video porque ya van 10 minutos. Yo sé que corre el riesgo de atacar. Ya saben, primero seleccionan únicamente la unidad que va a atacar. Que va a tanquear primero y atacan. Después todas las unidades automáticamente van a comenzar a atacar al búnker. Miren como era predicho, pues salen las unidades en la parte superior. Primero vamos a derrotar ahí a, pues aquí podrían comenzar disparándole a los tanques, pero bueno, yo como me gusta la adrenalina, comencé así. Entonces, como pueden ver, la artillería y los daños están acá protegidos por estos tres. Aquí miren lo que les dije. La artillería salió. Toca darle plomo a la artillería. Y después darle plomo a la artillería. Una vez le demos plomo a la artillería, le damos plomo pues a los tanques pesados. Muy bien, esta está saliendo mucho mejor que antes. Uy, no, de hecho está saliendo peor. Ahora que lo miro. Porque ya mi búnker se fue. Vamos a ver si se puede hacer esto. Confíen. Ojalá que sí para que quede un video epicardo. Y ahora van a salir otra vez las unidades. Aquí nos vamos a enfocar en los tanques súper pesados. Y en la artillería. Primero artillería, vamos a destruir artillería rápido, artillería, artillería. Bien, la destruimos rápido. Ahí están los tanques súper pesados enfocándole a mi cazatanques, como pueden ver. Bueno, ahí se me activó el modo ahorro. Por eso se me desaparecieron, no vayan a creer. Pues, pucha, ¿qué pasó? Este mal está metiendo hacks. No. Bueno, sí salió bien. Sí salió bien. Sí salió bien. Entonces, pero si vieron que yo al ubicar mis unidades así, no pasó lo que pasó en la primera vez con el búnker. Ya que aquí sí solamente salían las tres fuentes de que yo les dije de fuga, salieron así, literalmente, así salieron. Entonces, claro, las primeras unidades que serían estas, que serían las que tanquean, pues estaban ahí. Y estas unidades que son las que tengo que cuidar y que tenemos que cuidar a toda costa, pues se salvaron. Entonces, re bien. Me gustó porque les pude explicar esa parte que es importante. Entonces, ya muchachos, para que el video no sea tan largo, porque sí salió largo un poquillo. Este es el video, espero que les haya servido. Gracias otra vez por el apoyo, por los 700 suscriptores. Son unos cracks, son unas bestias, son lo que quieran. Ya saben, comentarios abajo de ideas para próximos videos. ¿Sí o no? Yo siempre los anoto en un Excel. Ustedes me lo escriben y yo lo anoto en un Excel. De hecho, les escribo anotado. O ya lo voy a escribir. Excelente idea. Excelente. ¿Listo? Excelente. No sé por qué dije excelente. Gracias, muchachos, otra vez. Y no siendo más, nos vemos, muchachas y muchachos y muchachas. Y no siendo más, nos vemos en otra guerra.